Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que en el país hay que construir un nuevo poder basado en la sociedad civil para exigir reivindicaciones de derechos. Miguel Seara Hatton agregó que se debe dar participación para construir un verdadero poder ciudadano con el objetivo de modificar la sociedad. Insistió que la sociedad debe jugar su rol de hacer las denuncias sobre los problemas sociales para que haya un mejor país. El gran reto es que resistan la capacidad de cooptación del Estado. Ese es el gran reto de ustedes y de la sociedad civil, porque el Estado va a hacer su función. Aunque en la retórica esté y en la voluntad esté, ¿no?, la no cooptación. El economista ofreció las declaraciones al participar en el diálogo futuro del voluntariado dominicano, donde también manifestó que el gobierno está empujando un paradigma de calidad de vida de la gente que rompe con el pasado y crea una nueva institucionalidad. Ven esas imágenes, porque dijo que la sociedad tenía que seguir manifestándose para exigirle así a los funcionarios del gobierno. La sequía registrada este año en el noroeste del país afecta al sector agropecuario, especialmente la crianza de ovejos y chivos, según la Asociación de Ganaderos de Mao, que pide la intervención urgente del gobierno. Los productores solicitaron además a realizar un levantamiento para determinar si algunas cañadas podrían ser aprovechadas como pequeñas represas. Esta noche nos vamos hasta el municipio de Cevicos, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde se produce el 80% de la piña que se exporta y consume en el país. Para obtener esta fruta se realiza un proceso largo y tedioso, pero cargado de amor. Hoy, de la mano de uno de los productores más importantes de la zona, vamos a conocer por qué es considerada la piña de mayor calidad a nivel nacional. Tú a veces vas a un supermercado y encuentras una piña verde. Si tú ves que abajo, los ojos de abajo, están madurándose solo, como pintando, tú puedes pelarla. Esa piña está súper dulce. Mi nombre es Joy Duvergé. Yo me dedico a la producción de piña desde que tengo 14 años. Tengo 25 años produciendo piña. Desde esta tierra, la tierra de donde es la capital nacional de la piña, de Cevico, provincia de Sánchez Ramírez. Este es un pueblo pequeño, pero de gente que sabe hacer piña. Piña con calidad. Con Chando en un motocito, yo reuní mis primeros 12,000 pesos y empecé a preparar un poquito de tierra que conseguí prestada con mi papá. Empezamos con unas 30,000 matas y hemos llegado hasta el momento hasta 6 millones y pico de plantas. Empecé como un trabajador gratuito, por cierto. Hoy día tenemos 100 y pico de empleados en la empresa completa. El proceso de producción de una piña, desde el momento de siembra, la sembramos y empezamos inmediatamente a un proceso de nutrición. En ese proceso de nutrición duramos hasta unos 6 o 7 meses. Luego de 6 o 7 meses, cuando la piña está apta para ser preñada o inducida, la llevamos a la fosa, que es la inducción, y ahí luego, 5 meses después, tenemos la fruta a mano, lista para consumir. Una piña dura un año en proceso, para tú poder cosecharla. Se convierte en parte de ti. Saber que una piña que va para una tienda, una piña que la va a consumir una persona, que tiene que llevar calidad, tiene que llevar belleza, tiene que llevar estética. Todo ese manejo, como tuve que estos muchachos míos, en la finca ajena, tuve que caiga la piña en cerones, una cuestión que se llama cerones, así. Una de otras, que la cola se la dañan y todas las cosas. Aquí no. Aquí la cagamos ahí, de a poco. Y la cagamos nosotros de a poquito en los brazos, para llevarla al lugar de donde van los seleccionadores a seleccionar. El que se lleva una piña de esta para su casa está llevando, primero, sacrificio, trabajo, el orgullo de un pueblo, el orgullo de una empresa, la pasión que le ponemos nosotros por tratar de mantener la mejor piña de la zona. Un motociclista murió tras quedar aplastado entre las gomas de una patana, un accidente registrado la tarde de ese miércoles en la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln. El occiso fue identificado como David Vicente Bastidas Meléndez, de 50 años, de nacionalidad venezolana. Decenas de curiosos se aproximaron para ver lo sucedido y se produjo un taponamiento por ambas vías y estaban hasta desviando el tránsito por otras rutas. Inspirado en mostrar a los jóvenes de su comunidad que se puede vivir con una mente y cuerpo sano, un hombre de 76 años trotó desde Baní hasta su natal Jaina, donde fue recibido por decenas de personas que lo felicitaron por la hazaña. Y qué hazaña, Héctor de la Cruz nos cuenta más.
Cuando yo llegué ahí a esa entrada de Jaina, que vi esa, mira. Recorrido inició a eso de las 5 de la mañana del domingo 29 de agosto y concluyó pasada las 11 con una gran celebración. Los esfuerzos de Daddy Mejía lo han llevado a tener en su haber más de 80 medallas que lo reconocen por haber participado en decenas de maratones. Me inspiré en que esta juventud, ¿me entiendes?, que de droga, haciendo, levantando motores, fumando juca. A pesar de tener 76 años y las altas temperaturas que enfrentó durante el recorrido, explicó que en ningún momento sintió nada anormal. Todo el trayecto fue completamente normal, ¿me entiendes? No me sentí absolutamente nada. El maratonista dijo que comenzó a practicar atletismo cuando era todavía muy joven y que una de las razones que lo impulsaron fue que no caminó hasta que tenía 5 años. A los 5 años fue que yo comencé a caminar. Y esa doña me agarró y me puso una jaiba a las 12 del día. Y yo salí huyendo. El esfuerzo del deportista lo llevó a ser declarado como hijo distinguido del municipio Bajos de Jaina y nombrado como encargado de deportes por la alcaldía de esa localidad. Estas medallas demuestran que cuando se quiere, se puede. Daddy con 76 años y ya está pensando en su próxima hazaña. Héctor de la Cruz, Noticias SIN. A nuestros Casanoticias nos envían estas imágenes sin higienización. Deteriorados dicen estar los baños en el Hospital Robert Rick Cabral del Distrito Nacional. Los pacientes temen contraer enfermedades en el lugar. Reportan que tras 9 años de construcción, el Liceo Arroyo Hondo de Los Ríos en el distrito experimenta deterioro. Residentes piden a las autoridades tomar acciones antes del inicio de clases. Pueden enviarnos sus denuncias a través de WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, 809-535-8383. Recuerden que si no la ven aquí, porque son muchas, están en nuestras redes sociales y también en la sección, en la página web que se llama Nos Importa Tu Historia.